Misericordia, senda de paz. ¿Qué tal, amigos? Nos da mucho gusto estar de nuevo con ustedes en su programa Misericordia, senda de paz. El día de hoy, un día muy especial. Especial porque estaremos hablando, comentando, transmitiendo ese amor de la Santísima Virgen en su advocación de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Para este programa, mi compañero y amigo, el profesor Rosendo, estará compartiendo con ustedes este tema. Bienvenido. Toño, muchas gracias. Hoy nos tocó ser compañeros en este programa que va a estar muy interesante, porque al hablar de la Santísima Virgen María, y como tú bien lo dijiste, en cualquiera de sus advocaciones, es interesante, y esta es especial. Fíjense que a mí me llamó mucho la atención ir conociendo poco a poco la historia de esta pintura. Es un icono o ícono que se le llama así porque desde sus orígenes, que tienen muy larga historia, desde la época del siglo III o IV, en que nace este estilo de pintura bizantina, y entonces se plasman las imágenes de una manera un tanto rígidas, podríamos decir, pero es un estilo propio de la época, y en este estilo ha sido pintada esta imagen de la Virgen del Perpetuo Socorro, y es muy interesante conocer su historia, cómo Dios tiene sus caminos y la Santísima Virgen está siempre presente. Y nosotros, tomados de la mano de la Santísima Virgen, queremos compartir con ustedes su historia. Para esto, el profesor Rosendo nos compartirá esos datos históricos de cómo es que esta pintura llega a ser, diríamos, rescatada y ahora expuesta a su veneración en la ciudad de Roma. Pues sí, Toño, recordemos que un rico comerciante hace una travesía por el mar Mediterráneo con rumbo a la ciudad de Roma. Pero en esa travesía, milagrosamente, yo pudiera decirlo pensando en la historia de Jonás, milagrosamente se salvan de un naufragio. Empieza el mar muy picado y aquel barco donde va aquel navegante que lleva aquella hermosa pintura, pues empieza como a zozobrar en peligro de un náufrago, de un naufragio. Entonces se acuerda que trae esa imagen y va con ella, implora y pide su auxilio. Y como siempre, la Virgen María, que amó mucho a Jesús, también está al pendiente de sus hijos devotos. Me llama la atención cómo la narración, especialmente de la página de Aciprensa y de Vatican Bucket, de repente encontramos que en esta información, son páginas oficiales del Vaticano, ahí encontramos esta información y ahí dice, levantando el cuadro de la imagen de la Virgen del Perpetuo Socorro en alto, en ese momento cesa la tempestad, se libran del naufragio y entonces pueden llegar a tierra firme. Estamos hablando de la península de Itálica, que ahora es Italia, y llegan a suelo firme y entonces es como él se dirige a la ciudad de Roma. Pues sí, es que ahí tenía un buen amigo y decide llegar, reponerse de aquel viaje tan peligroso, pero luego tristemente, Toño, a veces como que suceden cosas tristes. Se enfermó y luego murió, pero antes de morir, este comerciante le encarga a su amigo, oye, te dejo lo más preciado que tengo, este ícono, porque representa a la Santísima Virgen María, y yo quiero que coloques esta imagen en un templo importante, que esté entre dos templos por ahí, pues allí que se coloque esta imagen, y se le venere a la Santísima Virgen María, en su advocación de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Pero por la historia, Lo interesante de esto es, primero, hace un momento comentábamos que esta imagen tiene el estilo de la pintura del siglo IV aproximadamente, que es un estilo bizantino, que es propio de la época y que es un estilo muy, muy particular. Les llamamos iconos o íconos, y cuando nosotros lo vemos, de repente nos queda la vista pasmada porque hay muchas cosas diferentes a lo ordinario de una imagen de la Virgen y del Niño.
Y empezamos a tratar de descubrir estos signos porque son hechos en una época muy diferente a la nuestra, en donde se plasmaban muchos significados al hacer una imagen. Esta imagen, cuando nos comentas que este rico comerciante la rescata de algún lugar, dicen que probablemente de la isla de Creta, la rescata, la toma, y al decir rescata es que probablemente estaba en peligro de ser destruida por el problema de la invasión musulmana o algo similar. La rescata, se la lleva consigo, y esta imagen después, en el siglo XV, es cuando llega a Roma. Sí, tardó un buen tiempo. Entonces estamos hablando que si es una imagen que es su original, porque se dice que esta es una copia, que fue una réplica de la que quizá se habla que San Lucas pudo haberla pintado o mandado pintar. Pero esto es todavía algo poco comprobable. Lo cierto es que esta imagen es una copia de la original del siglo IV, pero estamos hablando de una imagen que llegó a su subsistencia hasta el siglo XV, 1490 y tantos. Entonces, esta imagen llega a Roma por medio de este comerciante. Lo interesante es que este comerciante tuvo también visiones. Escuchaba de repente deseos de la Virgen de que este cuadro fuese expuesto a su veneración. Y de ahí la preocupación de que a su amigo de Roma le haya encomendado esta tarea, que este cuadro sea expuesto en su veneración. Pero lo interesante es que cuando llega a manos de otra persona, la cual esa otra persona no tiene los mismos encargos de la Virgen ni los mismos sentimientos y quizá no la misma veneración, pues cambia la historia. Es muy curioso saber lo que nos vas a comentar en torno a que este amigo, pues, se le encomendó esta tarea, pero luego nos dices que, ¿qué pasó? Pues la esposa del amigo se encariñó con esta imagen y se la quiso apropiar, quiso dejarla para ella y su hija, esta hermosa imagen. Pero luego el marido, porque el amigo murió, el amigo pues se le apareció a la Santísima Virgen y le decía que ya la llevara y la pusieran en un templo para que se venerara. Tú lo acabaste de decir muy bien. Pero el amigo, pues, ¿cómo pudiéramos decir? No quería molestar a su esposa, no la quería hacer disgustar, sí, no quería conflictos. Pero ahí el asunto estaba, curiosamente, ya se estaban encariñando de esta imagen de la Santísima Virgen y la esposa ya no quería deshacerse de ella. Por lo tanto, él no quería molestarla en decirle, fíjate que voy a llevar la imagen a su veneración a un templo. Uh-huh. Entonces, dice, pues no le voy a decir, no quiero pelear con ella, y decide no hacerlo. Claro, le dio largas, pero luego murió. Aquí ya viene otra historia. Lo curioso es que muere y queda en manos de su esposa. Y su esposa, pues como es común, comentaba con su vecina, pues todo en torno al deseo de su marido de que esta imagen fuese venerada en un templo. La amiga se burló. Así es. Y le pasó algo feo, ¿no? Y entonces viene la prueba, diría yo. Se enferma de un dolor muy intenso, grave, y la amiga se enferma. Y entonces la viuda que tenía esta imagen, pues se lo lleva y lo toca a la amiga y queda instantáneamente curada. Así es, pero aún así no quería deshacerse de la imagen. ¿Cómo? Solamente que sí, la Santísima Virgen, Toño, se le aparece a la niña de 6 años. A la hija de esta señora. Sí, y le pide por favor que su mamá entregue ese cuadro. Y es entonces cuando accede la mamá a que se lleve ese cuadro a un templo para que se le venerara. Y a un templo que estaba dedicado a San Mateo, en ese entonces era afuera de la ciudad de Roma, ahora ha crecido tanto que ya está dentro. Pero ese templo dedicado a San Mateo fue por deseo de la Santísima Virgen que fuese llevado a venerar en ese lugar. Sí. Entonces llevan el cuadro por fin, llevan el cuadro al templo de San Mateo y ahí se expone a su veneración. Estamos hablando del siglo XV.
Toño, pero sucede algo, como siempre hay guerras, hay dificultades, y un personaje famoso de aquella época, Napoleón Bonaparte, se le ocurre invadir Italia, Roma concretamente, y empiezan pues en una invasión, tú sabes, a robar, matar, violar, destruir iglesias, sobre todo iglesias, quemar imágenes, cuadros, pero milagrosamente alguien rescató esta imagen. Estaba en manos de los agustinos este templo de San Mateo y ellos alcanzan a rescatar esta imagen. Es un cuadro de madera, una pintura hecha en una tabla de madera, aproximadamente de 43 por 53 centímetros, más o menos, y alcanzan a rescatarlo y lo salvan. Se destruye el templo. Y 300 años después, fíjate todo el tiempo que transcurrió, 300 años después, 1865 aproximadamente, aparece una congregación de religiosos cuyo patrón, diríamos, es San Alfonso María de Ligorio, y nacen los Redentoristas, una congregación de religiosos, y ellos compran un terreno afuera de la ciudad de Roma. Estoy mencionando que en aquel entonces construyen un lugar, una casa de retiro y un templo. Curiosamente, el templo llega a ocupar el mismo lugar donde estaba el templo de San Mateo. ¿Y qué sucede en aquel entonces? Pues alguien les comentó esa historia. Un sacerdote jesuita les comentó que en ese templo había una imagen, un icono, como tú dices, de la Santísima Virgen María. Y el Papa les manda un mensaje, una orden a esta congregación de agustinos. De agustinos, sí. Y les dice que deben de regresar el cuadro para que esté nuevamente en ese otro templo que acaban de hacer o capilla. Sí. Y así lo hacen. Sí, ciertamente hay una persona que descubre que ese cuadro existe, que está en poder de los agustinos, y entonces les hacen saber a los redentoristas que en ese sitio había un templo de San Mateo y que ahí se veneraba ese cuadro, esa imagen de la Santísima Virgen del Perpetuo Socorro, y entonces hacen una petición al Papa en turno. Me parece que era Pío IX en ese entonces, 1866, cuando le hacen esta petición y el Papa dice que se lleve este cuadro, se exponga a la veneración, y no solamente dice eso, sino denlo a conocer a todo el mundo. Y efectivamente eso hicieron, porque primero en Europa, obviamente Italia, y empezó a propagarse en otros países, España. Después de llegar a España, pues tuvo que llegar a América. Obvio, sí. Pero vamos viendo también por qué se logró expandir tanto, por qué la gente tiene tanto amor a esta imagen. La imagen en sí encierra muchos signos, como había comentado al principio, de los cuales nos gustaría describir. Si usted tuviese una imagen, y si no, seguro la vamos a presentar aquí para que usted la esté observando, esta imagen tiene algunas letras en el idioma griego. Así es. Están por ahí, de repente parecen regadas en torno a estas imágenes. Se compone de una imagen de la Santísima Virgen María, de medio cuerpo, de pie, con el niño Jesús en brazos y dos ángeles en su lado izquierdo y lado derecho de la cabeza. Pero también tiene unas letras en griego que tienen un significado. ¿Qué significado tiene? Pues sí, dice María Virgen, o sea, María la Madre de Dios, María Madre de Dios, arriba. Arriba, las dos partes de la escritura. Y luego están dos arcángeles. Sí, tiene dos letreritos también, obviamente las iniciales en griego, del nombre de cada uno de los arcángeles. El de la izquierda, si usted está viéndolo de frente, pues el arcángel San Miguel. Y el de su derecha, arcángel San Gabriel. Gabriel. Pero llevan cada uno dos cosas, si te fijas. Todo llevan consigo en sus manos, con un manto, tocando esos elementos. Muy sagrados, ¿verdad? Hay que ver cuáles son. Si nos fijamos bien, ¿qué lleva Miguel, Toño? Miguel lleva en sus manos elementos de la pasión, como es la lanza y una vara con un hisopo, cuando le dieron a beber vinagre. Así es. Eran elementos de la pasión de los cuales estamos
admirando un cuadro donde se está expresando lo que vendría a sufrir este niño y la Santísima Virgen con la pasión que ya había sido anunciada por el anciano Simeón. Así es, desde cuando fueron a presentar al niño Jesús al templo. Pero luego tenemos también que el arcángel San Gabriel tiene una cruz y unos clavos. Sí. ¿Dónde iba a morir? Pues en la cruz para salvar a la humanidad. ¿Y qué iba a estar sujeta Jesús? Con unos clavos. Con unos clavos a esa cruz. Jesús ya había dicho, claro, en tiempos de él, de que cuando lo alzara, iba a traer a toda la humanidad hacia él. Entonces iba a empezar la redención, la salvación del mundo. Algo curioso de esta imagen es que el arcángel Gabriel está sosteniendo una cruz, pero es una cruz ortodoxa, sí, que tiene más travesaños que la cruz latina que nosotros conocemos. Sí, ahí tiene otro significado muy especial porque son culturas distintas. Hay también unas letras, por ejemplo, al lado de la cara del niño Jesús, y ahí dice Jesucristo, las siglas en griego. Uh-huh. Entonces, todos estos signos están diciendo algo. Pero también podemos decir mucho más de la expresión de la Santísima Virgen, del niño, de la postura, por qué está volteando, ¿qué podríamos decir? Claro, mira, la Virgen Santísima María, en vez de voltear a ver al niño que está como asustado, como inquieto por los ángeles, arcángeles en este caso, la Virgen María, en vez de ver al niño Jesús para calmarlo, voltea a vernos a nosotros diciendo, ustedes me preocupan, yo también a ustedes los voy a auxiliar. Pero fíjate, en los ojos, Toño, se ven mucho más grandes con relación al rostro de ella. Pero no fue por error del artista. No, yo creo que fue un deseo, ¿no? Un significado. Significa, tengo ojos muy grandes para estarlos viendo a ustedes en sus necesidades. Yo quiero atenderlos y socorrerlos. Voy a ser intermediaria con mi hijo Jesús. A mí me gusta ver en sí el rostro, expresa una cara, un rostro de dolor. Melancolía. Melancolía. Está ella también sufriendo, al mismo tiempo que su niño se asusta al ver los signos de la pasión que portan los arcángeles, ella también está sufriendo con él. Y está sosteniendo al niño con su mano, y el niño se sujeta de la mano de la Santísima Virgen, la mano derecha, y entonces aquí estamos viendo varios significados de la posición, de la vestidura, de la sandalia. ¿Qué podemos decir? Bueno, la boca, deja terminar con la boca, Toño. Tiene unos labios y una boca pequeñita. Esto nos recuerda que bíblicamente la Santísima Virgen María casi no habló. Guarda silencio. Es una mujer recatada, humilde, silencia. Todo lo guardaba en su corazón. Claro, pero lo vamos viendo las manos. ¿Por qué su mano izquierda está deteniendo al niño Jesús? Como diciendo, este es mi hijo, me pertenece a mí. Pero se los muestro a ustedes. Claro, pero luego niño Jesús, sus manitas descansan sobre su mano derecha de la Santísima Virgen María, como diciendo, yo voy a cuidar de estos dones que tú vas a regalar en tu pasión, yo los cuido para que cuando llegue el momento, tú los puedas otorgar, no antes. Yo custodiaré de este sí, niño. Sí, fue custodia. Cuyos dones nos dará más adelante. Claro. Y podemos ver, Toño, las sandalias. Yo siempre de chiquillo cuando veía este cuadro, yo no entendía, ¿Y por qué pintaron al niño Jesús cayéndosele un guarachito o una sandalia? Bueno, tiene dos significados. Por un lado, la que se está bien sujeta indica divinidad. Dios tenía bien puesto sus sandalias. Pero la que está cayéndose indica su humanidad de Jesús, las dos, divino y humano. A la vez. Claro. Ahora, también los siervos o los esclavos no podían traer sandalias, tenían que andar descalzos. Solamente el amo tenía derecho a tener bien puestas las sandalias. Algo que me llama la atención, el niño tiene las piernas entrecruzadas y el cuerpo un poco contorsionado porque está volteando hacia el lado de los arcángeles. Está asustado.
Si es que lo que le espera, ya sabe, su pasión, que no fue nada agradable, fue terrible su pasión, pero aún así le dijo a su Padre Celestial, hágase en mí según tu palabra. ¿Verdad? También vemos su vestimenta, que porta un manto a la usanza griega, que lo ponían desde el hombro derecho, y que esta la utilizaban mucho los filósofos, todas aquellas gentes sabias de la época, y está ceñido con un cinturón de color tinto rojo, uh-huh. y que también era un significado de esa realeza, de que era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Toño, yo quiero que hagamos énfasis y pensemos aún en esa sandalia que el niño Jesús ya se le está cayendo. Me acabo de recordar un pasaje bíblico. Cuando Moisés se acerca al monte Sinaí, donde se le... La zarza ardiendo. Ardiente, exactamente. Toño, me llama la atención porque no, ardía y ardía, pero no se consumía la zarza. Y va Moisés y escucha una voz que le dice... Descálzate, porque la tierra que estás pisando es santa. Sí, estaba en terrenos sagrados ya. Claro, entonces, ¿qué hace Moisés? Quitarse la sandalia. Y el niño Jesús, pues ahí también se está quitando la sandalia como hombre. Estamos hablando de un terreno sagrado. Y yo creo que también es expresado el fondo dorado. Utilizaban mucho el color oro y el oro para ponerlo en las imágenes. Y aquí todo el fondo de la pintura está dorado. Estamos hablando de algo divino. Claro, el cielo, algo por sagrado, ejemplo. ¿Verdad? ¿Y qué podemos decir en torno al manto y la túnica de la Virgen? Mira, el manto... la túnica primero. La túnica es de color rojo, Toño. ¿Y qué significaba en aquella época de la Virgen María? Pues de que todas las mujeres que eran vírgenes usaban... Su túnica roja, entonces ya los muchachos sabían que esa mujer era virgen. Sí. Pero si traían un manto de color azul oscuro, sabían que ya era una madre. Uh-huh. Ya era madre, ya no era virgen. Pero luego viene encima, podremos ver lo dorado que trae aún así el manto. Trae también dorado, que significa... Algo divino trae la Virgen María, pues lo divino que trae es su Hijo Jesús. Que es el mismo Dios. Así es, Toño. Fíjense qué curioso. Cuando nosotros tengamos la oportunidad de observar un cuadro de la Santísima Virgen del Perpetuo Socorro, podremos descubrir todo esto que les hemos comentado, pero entremos en una contemplación. Entremos a su mirada, entremos a su rostro, contemplemos a la Santísima Virgen, al niño... Contemplemos todo el cuadro en sí con su significado que acabamos de comentar y entonces entenderemos la Virgen del Perpetuo Socorro, que ha sido encomendada por estos padres y de una congregación redentorista que por encomienda del Papa, dijimos que era Pío IX, así es, quien le encargó difundir esta veneración de la Santísima Virgen y se dan a la tarea de así hacerlo. Y es así como recuerdo ahorita... A ver. Su Santidad, el Papa San Juan Pablo II, comenta en el libro de su autobiografía, Don y Misterio. Por esta imagen preciosa de la Santísima Virgen María, porque es una imagen que indica ternura, indica entrega generosa de la Santísima Virgen María de su Divino Hijo Jesús. Imaginémonos el momento de la pasión de la Santísima Virgen María y Jesucristo. Cristo cargando la cruz. Calladito. La Santísima Virgen María está viendo a su hijo cómo lo golpean, cómo va destrozado, casi más muerto que vivo. Y la Santísima Virgen María calladita, sufriendo en silencio. Pues yo digo, todas estas imágenes, cuando hacemos esta contemplación, que nos metemos a este mensaje que quisieron expresar los pintores, pues no es otra cosa que entrar al corazón de la Santísima Virgen. Y esto le sucedió a San Juan Pablo II, comentó en su libro que él todos los días iba en la iglesia, la parroquia, él vivía a media cuadra, en Wadowice, Polonia, él iba antes de ir a la escuela a pedirle a la Santísima Virgen y es precisamente a los pies de una Virgen del Perpetuo Socorro. Pero aquí tú acabas de decir la vocación del Papa San Juan Pablo II,
ese amor que él sintió por la Virgen María, yo creo que también la Virgen María le supo corresponder tiempo después al Papa. Claro. No olvidemos que en su escudo papal le puso una M de María y le puso como lema Totus Tuus, que significa todo tuyo. ¿Qué quiere decir? Que él estaba plenamente seguro que a los brazos de la Santísima Virgen podría soportar todas las tempestades que pudieran venir. Y así fue, lo sabemos desde el atentado que fue un día de la Virgen de Fátima, etc. Pero volviendo al icono de la Santísima Virgen del Perpetuo Socorro, esta la hemos visto no solamente, como comentó el Papa, en su parroquia, en nuestra parroquia de San Francisco de Asís de Tepatitlán, en muchas parroquias de nuestra diócesis de San Juan de los Lagos, encontramos imágenes de la Virgen del Perpetuo Socorro. No pierda esta oportunidad, vaya, contémplela y descubra todos estos signos y este mensaje que la Virgen nos quiere dar en este cuadro. Y es que en todas las iglesias donde está esta imagen, hay mucha gente devota, hay congregaciones, grupos que están al pendiente de honrar a la Virgen María en esta vocación y de hacerle su fiesta y de contagiar a todo el pueblo que vayan viendo el significado de esta bella imagen. Hay que hacer un poco de memoria. En ese transcurrir del tiempo donde los padres redentoristas estuvieron propagando esta devoción a la Santísima Virgen, al llegar a toda América Latina tenemos incontables favores recibidos de la Santísima Virgen. Uno de ellos, cuentan que al llegar a Haití, la isla de Haití, había en ese entonces una epidemia de viruela. Híjole. Entonces sacan a la Santísima Virgen y en ese momento se acaba la viruela. Y en ese momento el país entero la aclama como su patrona. Esto podemos decir de Haití, pero ¿cuántas cosas han sucedido en muchísimos otros países de América? Digo América porque fue traída desde allá, ya no digamos en la propia Europa. Pero aquí en América, todos los países tenemos una parroquia, un santuario, una imagen de la Virgen del Perpetuo Socorro donde ha sido expuesta a su veneración. Aquí en Tepatitlán también tenemos un templo dedicado así a ella. Así es, que está ya, pertenece a la parroquia de la Sagrada Familia. Sí, y lo ubicamos en la zona que es conocida como Los Viveros. En esta zona hay un templo dedicado a la Santísima Virgen del Perpetuo Socorro. ¿Cuándo es su fiesta? El día 27 de junio es su fiesta. Ese día se conmemora a la Santísima Virgen del Perpetuo Socorro. Donde quiera que se encuentre, acuda usted ahí, porque sin duda habrá celebraciones en torno a esta imagen. Hagámoslo con mucha fe, con mucha devoción, confesándonos para poder participar en cada Eucaristía con el corazón limpio y así ofrecernos a la Virgen y a Jesús. ¿Qué es lo que hace la Santísima Virgen? Llevarnos a Jesús. Y de esta manera, nosotros hemos terminado este programa. Muchas gracias, Rosendo. Gracias, Toño. Hasta la próxima. Misericordia, senda de paz.